fisioterapia y rehabilitación convergen en algunas técnicas curativas de entrenamiento y tratamiento, pero esencialmente difieren en el concepto, puesto que el fin de la fisioterapia es mucho más amplio y complejo y el de la rehabilitación mucho más específico. La rehabilitación física ayuda a recobrar la condición o el estado que perdió la persona a causa de una enfermedad u otro tipo de alteración en la salud. Es decir, el objetivo es el restablecimiento de su movilidad, cuidado personal, habilidad manual y comunicación. En cambio, la fisioterapia es una alternativa terapéutica que trata de calmar los síntomas de múltiples dolencias como agudas o crónicas por medio del ejercicio terapéutico, aplicación de diversas modalidades y técnicas manuales. Por lo tanto, con el fin de aclarar ciertos estereotipos e ideas preconcebidas en torno a estos campos profesionales, hemos invitado a nuestro programa de hoy a Alexandra González Zavala, licenciada en rehabilitación física, con quien hablaremos ampliamente del tema luego de revisar la nota que a continuación ha preparado nuestra producción. Amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de este su programa Viva Mejor, su médico en casa. Rehabilitación física, el siguiente paso de la fisioterapia. Cuando se habla de rehabilitación, se habla de un nivel de atención médica que se encuentra en el tercer nivel de atención de la enfermedad. El primer nivel es la prevención, el segundo es el diagnóstico y tratamiento, y el tercero es la rehabilitación. La rehabilitación física, como su nombre lo indica, se enfoca a los aspectos del padecimiento que afectan las capacidades físicas del paciente, como la movilidad. Existen diferentes tipos de programas de este tipo de rehabilitación en los que intervienen distintos especialistas. Sin embargo, comúnmente se recomienda a personas con lesiones y enfermedades del sistema musculoesquelético recibir atención de un fisioterapeuta o terapeuta físico que las ayudará a curar, recuperar y desarrollar sus capacidades físicas empleando métodos no farmacológicos. Entre los medios que utiliza un fisioterapeuta para la rehabilitación de sus pacientes se encuentran agentes físicos, vendas frías y de baños termales, corrientes galvánicas, altos voltajes, láser y corrientes interferenciales, además de ejercicio físico. Entre otros tipos de rehabilitación física, también se encuentra la equinoterapia, la delfinoterapia, aeróbicos acuáticos, el método de pilates y técnicas específicas como la Burger Allen para problemas circulatorios o la Williams y Reagan para tratar la lumbalgia, entre otras. Fisioterapia es el tema que el día de hoy abordaremos aquí en Viva Mejor, su médico en casa, programa que se transmite de lunes a viernes desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En esta ocasión hemos invitado a la licenciada Alexandra González Zavala, de quien a continuación pasamos a revisar un poco su hoja de vida profesional. Como pueden ver ustedes, Alexandra González Zavala es terapista físico. Ella es licenciada en rehabilitación física, graduada en la Universidad de Guayaquil. Actualmente se desempeña como fisioterapista del Hospital Dr. Efrén Jurado López del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Me decías en interno, mi querida Alexandra, pues que tú también te dedicas un poquito a lo que es la parte de rehabilitación en pediátrica, en este caso niños, ¿verdad? Sí, así es. Bien, ¿qué me puedes decir acerca de la fisioterapia? Se escucha de modo indistinto emplear dos términos, rehabilitación y fisioterapia. Como lo dije en la nota introductoria, son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? ¿Qué me dices al respecto? Bueno, buenos días.
Antes que nada, sí, son dos cosas que podrían considerarse diferentes, pero al fin tienen el mismo objetivo. El mismo propósito, en todo caso. Así es. La fisioterapia es el uso de agentes físicos para calmar o ayudar a mejorar una dolencia. Dentro de la fisioterapia existe todo lo que es aparatología, desde las compresas calientes o compresas frías, electroestimulación, como bien decía la nota, ultrasonido y otros tipos de ondas que emanan calor profundo adentro de nuestro organismo con el objetivo de aliviar el dolor y mejorar la inflamación o el edema o dependiendo de la patología que esté surgiendo con este paciente. Pero la rehabilitación básicamente basa su enfoque en ejercicios terapéuticos para ayudar a mejorar y a volver a integrar a nuestro paciente a su actividad diaria. Cualquier paciente que ha tenido una lesión, sea esta traumática o sea por alguna patología cerebrovascular, definitivamente sale o trastorna su actividad de la vida diaria y dentro de la rehabilitación ese es su objetivo, reintegrarlo a sus actividades normales y eso se hace a través de ejercicios. O sea que con la fisioterapia lo que hacemos en pocas palabras es calmar algún tipo de dolencia. Sí. En este caso, llámese dolor, llámese inflamación en este caso, versus la rehabilitación física, que si bien es cierto, son complementos, ambas técnicas, pero la fisioterapia en este caso, la rehabilitación física, lo que más involucra es el recobrar la funcionabilidad, o sea, una parte de tu cuerpo limitada funcionalmente ayudamos a recobrar en esta su movilidad, ¿correcto? Correcto, pero igual las dos van ligadas, las dos compenetran el tratamiento y las dos llegan al mismo objetivo. ¿Cuál es el propósito? Interactúan en pocas palabras. Uh-huh. Así, ¿no? Es. Cuando hablamos de fisioterapia y rehabilitación, la gente usualmente vincula esto con problemas musculoesqueléticos. Yo creo que la fisioterapia y la rehabilitación no solamente se aplica para problemas musculotendinosos, sino para cualquier tipo de afección en algún aparato o sistema del cuerpo. ¿Cuáles son los campos de aplicación en este caso, Alexandra, de la fisioterapia? Bueno, la fisioterapia tiene un amplio campo, desde las lesiones tendinosas o musculoesqueléticas, las lesiones neurológicas, las lesiones traumáticas como son las fracturas, las lesiones por paciente geriátrico, que también por el aumento de su edad y la pérdida de sus funciones, pues se hacen ejercicios para ayudar a recobrar la funcionalidad de estos pacientes y también hay fisioterapia aplicada en niños. Por ejemplo, se habla también de rehabilitación física en problemas cardiopulmonares, en problemas respiratorios. Cardiorrespiratorios. ¿Cómo es este campo de acá? Este campo de la rehabilitación cardiorrespiratoria es generalmente para los pacientes que han sufrido o han tenido alguna lesión cardiológica y han tenido una cirugía, entonces el reemplazo de válvula mitral o alguna de estas causas. Entonces, la actividad física de ese paciente es más limitada. Hay que volver a entrenar la forma de su respiración, de que cuando camine tenga menos agotamiento. Entonces, es una rehabilitación un poco más pausada, porque estamos hablando de un paciente más delicado, salido de una cirugía, adaptándose a un nuevo proceso en su cuerpo. Entonces, se trata de eso, de reintegrar, de volver a hacerlo caminar, de que respire mejor, de que lo que antes era una actividad normal, como ir al supermercado de pronto, a él le va a costar más. Entonces, eso es la idea, de reintegrarlos a sus actividades normales. Y acordémonos de algo, ¿no? Que el corazón es una bomba muscular. Es un músculo que también requiere en ocasiones de rehabilitación, como también lo es el músculo esquelético, por ejemplo. Y es un músculo que, por lo tanto, cuando ha sido presa de cualquier dolencia o problema, pues debe tomarse el tiempo suficiente y necesario para que este músculo se reincorpore, se rehabilite y la persona pueda manejarse cotidianamente como lo venía haciendo antes, ¿verdad? Sí. Definitivamente, y es un poco más complicado, es un proceso un poco más lento, no menos exitoso, pero sí un poco más lento por lo que usted decía, por el tipo de músculo que es diferente. La fibra muscular esquelética pues tiene un alcance mejor desde la forma desde el exterior que llegar al músculo liso pues del corazón. Correcto. Al parecer producción avisa que hay una llamada en espera.
Por favor, buenos días. Esto es Viva Mejor, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Una pregunta para la doctora. Mire, yo soy una persona de 49 años. Hace 12 años tuve un problema. Me detectaron supuestamente esclerosis múltiple. Me afectó la parte de las extremidades inferiores. Quedé sin poder caminar. También afectó el nervio óptico, pero yo he recuperado la movilidad de las piernas. Yo camino con un andador, pero los músculos están un poco atrofiados. Yo quisiera saber si la rehabilitación me ayudaría a quizás a poder volver a caminar sin el andador, porque ya me hice ver de un neurocirujano, me dijo que en mi columna no tengo nada de operación porque mi problema es la médula espinal. Pero, como le digo, yo ya puedo caminar con andador porque al principio no podía ni siquiera pararme. Entonces, yo quisiera saber si la rehabilitación me ayuda a recuperar un poco la fuerza muscular, por lo menos. Gracias. Muchísimas gracias por su pregunta, mi señora. Vamos a responder esta y demás inquietudes luego de los siguientes comerciales. Por favor, no se vayan. Sigan en nuestra sintonía. Esto es Viva Mejor. En la televisión de antaño, ¿verdad? Fisioterapia y rehabilitación física son los temas que estamos abordando hoy aquí en Viva Mejor, su médico en casa, con nuestra invitada, la licenciada Alexandra González Zavala. Mi querida Alexandra, en el bloque anterior tuvimos la llamada de una televidente quien hablaba de que padece de esclerosis múltiple. Acordémonos que la esclerosis múltiple, bueno, para nuestros amigos televidentes que no conocen de esta enfermedad, este es un padecimiento crónico, es un padecimiento degenerativo, progresivo, que compromete dos sistemas. Compromete, por un lado, el sistema nervioso y también compromete el sistema muscular. ¿Okay? Por lo tanto, la televidente preguntaba a Alexandra si esta dolencia que ella presenta le va a permitir en un momento dado volver a caminar, volver a desempeñarse en un 100% como lo hacía antes de padecerla. ¿Qué me dices al respecto de esto? Bueno, la esclerosis múltiple, como usted bien lo dice, es una lesión degenerativa, es una lesión crónica que no afecta a los músculos específicamente, tiene una afectación más de médula espinal, de su asta motora. Entonces, al hacer un padecimiento central, hace un poquito más difícil el abordaje desde la parte externa, pero por ser una enfermedad degenerativa, va a llevar al paciente a una condición de inmovilidad total. Entonces, he aquí el consejo. La rehabilitación es muy importante en estos pacientes, porque si bien es cierto, ahora nuestra amiga que llamó está deambulando con apoyo, pero si ya deja de hacer actividad física dentro de sus posibilidades, puede perder esa movilidad. Entonces, sí es recomendable que asista a algún lugar donde haga rehabilitación de bajo impacto, porque no es el mismo tipo de ejercicios para todas las patologías, pues, ¿no? Correcto. Dependiendo de la lesión, se maneja un plan de tratamiento y un plan de ejercicios. A ella considero yo que le ayudaría mucho ejercicios en el agua, que son ejercicios que reducen el impacto articular y se necesita menos fuerza generalmente que hacer la actividad física en el gimnasio terapéutico.
pero definitivamente necesita hacer fisioterapia y rehabilitación para mejorar su movilidad y hacer un poco más lejana la posibilidad del encamamiento, que es para donde está dirigida la esclerosis múltiple. Y el encamamiento crónico conlleva pues a otras complicaciones. ¿No? que se pueden evitar, hay que tratar de tener mucha actitud positiva en este caso de patologías, porque la depresión juega un papel importante con estos pacientes. Hay que tratar de hacer la vida lo más normal posible dentro de las posibilidades de nuestro paciente, lo acostumbrado, ¿no? Entonces, sí sería bueno que la señora asista a fisioterapia, rehabilitación. En el agua sería mi mejor consejo. Correcto. Muy bien, amiga televidente. Por lo tanto, ya sabe, constancia y disciplina son las dos piezas claves o los dos objetivos claves para lograr restaurar, tal vez no en un 100%, pero sí en un porcentaje que le lleve a ella justamente a poder desarrollarse con normalidad hasta lo que permite en este caso el problema que ella padece, ¿no? Así es. Correcto. Muy bien, Alexandra. Otro aspecto importante aquí que debemos enfatizar es que muchas personas a veces tienen algo de temor de acudir a una fisioterapia o el de ser sometidos a una rehabilitación física porque piensan que esto es algo doloroso. ¿Es verdad que la fisioterapia es dolorosa o no? La fisioterapia no es dolorosa, ¿ya? La rehabilitación no es dolorosa. Sí es un poco incómoda, hay patologías que producen más molestias, pero son molestias y son dolores que nos van a llevar a tener un mejor objetivo. Por ejemplo, pongamos un paciente que ha tenido un reemplazo articular de rodilla, ¿ya? Una artroplastia de rodilla. Este paciente está limitado después de su cirugía. Es verdad que llega a un grado de movimiento creado por su cirujano al momento de la cirugía, pero no está completamente su arco de movilidad articular completa. Entonces, hacer los ejercicios que van a ayudarnos a que su articulación mejore va a producir dolor, sí, pero ese dolor va a tener como objetivo que va a tener mejor arco de movilidad. No es que le va a doler sin ningún tipo de satisfacción porque ha mejorado. Cada vez que le duele un poco es el músculo, la limitación por la inmovilización es dolorosa, pero es lo que produce la molestia, pero no es que le duele la corriente o le duele todo lo que le hagan, no tiene que ser doloroso. El ejercicio sí, doctor, no le voy a decir que no duele. El ejercicio duele, como cuando usted se va al gimnasio hoy, al otro día está molido, pero ya al segundo, tercer día su cuerpo va asimilando la nueva actividad que está haciendo, incluso ayuda a mejorar esta situación, entonces de ese es el dolor que podríamos hablar. De acuerdo a lo que indicas, entonces hablamos de que si el paciente al inicio presenta algo de dolor o molestia como resultado de la terapia, conforme esta avanza, el hecho de que ya no duele o deje de doler o duela menos, es señal de que el cuerpo está respondiendo a ese tipo de rehabilitación. Claro, siempre y cuando vaya bien encaminado, ¿verdad? Que tiene que doler solamente por musculatura, por ejercicio. No es normal que duela y se enrojezca una articulación, que duela y se dematice o se hinche más. Eso no es normal, ahí ya está pasando algo. Pero si el dolor es muscular, es señal de que vamos en buen camino. Algo importante, ¿cuáles serían entonces esas señales de alarma que tú mencionaste que nos llevarían a pensar de que tal vez el tratamiento no está siendo bien enfocado o bien realizado? Bueno, como señales de alarma, que el edema, que usted va con una articulación de hinchazón, ¿no? Que una articulación esté bien y de pronto se inflama, sale a terapia y está más hinchada, enrojecida, más limitada de pronto. Entonces, esos son señales de alarma. Pero de ahí que haya un dolor insoportable ya, pero que tendría que ser por un mal manejo, que no estaba presente, pero de ahí si es un dolor muscular que se parece mucho al después de hacer ejercicio en el gimnasio, eso es un buen signo de que vamos bien. ¿La fisioterapia puede ayudar en un momento dado a evitar una cirugía, por ejemplo? Sí podría ayudar. Por ejemplo, hay patologías como las lumbalgias, que a veces tienen hernias discales, algunas,
Y generalmente la única forma de reparar una hernia es con una cirugía, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay tratamiento que ayuda a mejorar el dolor, los ejercicios específicos en lumbalgia ayudan a veces a abrir los espacios y de una u otra manera se libera un poco la compresión que se está haciendo sobre el disco. Y como la clínica, el médico valora la clínica de su paciente, bueno, ayer me dolía más, hoy me duele menos, estoy en mejores condiciones, me puedo mover, hay menos compresión radicular, se podría considerar no una cirugía. Hay muchos pacientes que han sido clasificados para cirugía por hernia de disco, ya en estadio 1 de pronto, 2, que se puede recuperar, como mejora el dolor, mejora la actividad, el paciente está más tranquilo, deciden suspender o posponer un proceso quirúrgico. Pero hay lesiones que definitivamente no lo puede reparar la fisioterapia. Por ejemplo, una fractura. Jamás podemos hacer nada si no está solucionado primero el tema óseo. Ese hueso colocado en su debido lugar, ¿no? Muy bien, mi querida Alexandra. Otra cosa importante o pregunta en este caso que te quería hacer. Hay personas que buscan muchas veces a personas, para la redundancia, que no tienen el perfil de competencias adecuado o el perfil profesional para poder llevar a cabo este tipo de terapias. Mira que es muy común ir a un parque aquí en la ciudad y encontrar personas que dicen realizar masajes, que se los llama comúnmente sobadores. ¿Qué peligro tienen las personas cuando buscan a este tipo de gente que realiza de modo informal, llamémosle así, esta actividad? ¿Cuáles son las complicaciones o cuáles son las afecciones que podrían darse por ponerse en manos justamente de un masajeador o sobador que no tiene la preparación que en este caso requiere un fisioterapista? Bueno, esa es una problemática bastante común. Bastante común es la problemática del sobador o el masajista. Ha habido casos de pacientes, le cuento una anécdota. Yo tuve un paciente con una lesión en el hospital, en nuestra unidad hospitalaria, que tenía una lesión de rodilla. Ya, el señor había jugado, era futbolista de fin de semana, entonces había hecho su juego y había tenido una lesión. Entonces le había dolido la rodilla y fue y le hicieron un masaje, le sobaron. Bueno, al fin de cuentas no había una lesión articular como tal. O sea, no tuvo una ruptura de ninguna estructura de sostén de la articulación de la rodilla. Pero el masaje que le hizo esta persona fue tan fuerte, porque no sé si ustedes han tenido la experiencia, que el sobador le hace durísimo porque así se va a curar, supuestamente, ¿no? Entonces, le había hecho muy fuerte, que produjo una lesión vascular, ¿ya? Lo que había tenido nuestro paciente era un pequeño desgarre de músculo, ni siquiera total. Pero con toda la fuerza que le había hecho, se hizo un problema vascular, hubo un edema, hematoma en la zona. Entonces, y ahí sí el desgarre se complica, ¿ya? Entonces, si de pronto hay una lesión que parece importante, porque uno como paciente o como persona que recibe un trauma, más o menos conoce su cuerpo y sabe cuando es un simple golpe o cuando me está pasando algo un poco más importante, y va donde una persona sin experiencia, por decirlo así, o de forma empírica que hace algún, puede producirte un daño articular, porque a veces dice que está zafado, es la palabra, y te coloca en la articulación. Entonces puede haber una ruptura de ligamentos por ahí, o como en este caso que le comento, doctor, del paciente, que hubo un problema circulatorio que no lo acompañaba. Entonces nos tomamos casi 3 meses en mejorar ese problema circulatorio, porque ya queda una lesión ahí, un sistema circulatorio afectado por algo que se podía haber evitado. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema. Si bien es cierto, a veces hay masajes en casa que nos ayudan, pero sí es un poquito delicado poner nuestra salud en manos de personas inexpertas. Y lo más importante, asesorarse también correctamente antes de uno autoaplicar muchas veces, como dices, en casa, algún tipo de técnica de masaje y todo lo demás. Alguien alguna vez me comentaba que conoce de esto. Bueno, antes que nada vamos a responder una llamada telefónica de un televidente amigo o amiga. Buenos días, le escuchamos. Esto es Viva Mejor. Tenga usted muy buen día. Buen día. Tenga usted buen día. Mire, y a la licenciada también, que tenga un buen día. Tengo la edad de unos 70 años.
Yo juego indoor, fútbol, etcétera. Soy un Iron Man de la casa. Así es que últimamente me ha venido un dolor de la ciática, creo que es la... Y estoy un poquito medio que no puedo pararme y me gustaría saber qué clase de ejercicios podría hacer, qué me recomendaría a ustedes. El dolor al cual usted hace referencia, mi estimado amigo, es en la zona de los glúteos y en piernas, en la parte alta de las piernas. ¿En dónde lo localiza usted el dolor en este caso? En la cintura. En la cintura. ¿Será ciática ese dolor? Yo creería que no lo sé. Habría que de todos modos examinar eso, ¿no? Es de la cintura y a veces me siento. Correcto, sí, le escuchamos. Se siente y ¿qué pasa? A veces me siento y yo ya no me puedo levantar, tengo que apoyarme para levantarme. ¿Siente adormecimiento en las piernas, como sensación de hormigueo en las piernas, calambre? No, nada de eso. Solo es un dolor... ¿Duele la zona de los glúteos en este caso? Sí. Ok, muchísimas gracias, mi estimado amigo. Bueno, en este caso, semiológicamente hablando, habría que examinar a esta persona porque un dolor en cintura a la edad de él, también cuidado estemos frente a una artrosis de cadera, ¿no? Una artrosis de cadera. Que se podría dar en estas etapas de la vida o, como bien dice nuestro amigo televidente, se trate efectivamente de la inflamación del nervio ciático, que es un nervio grueso, grande, que pasa por la región del glúteo y que nace justamente en las últimas partes de la columna vertebral. ¿Qué me dices al respecto, Alexandra? Bueno, él dice que a lo mejor es una ciática, de pronto es porque es el dolor común, pero al parecer es un dolor localizado lumbar. ¿Ya? Entonces, ¿qué podría hacer nuestro paciente en su casa? Podría hacer ejercicios, hay una técnica de ejercicios que es el ejercicio de Williams, que ayudan a mejorar la compresión de las vértebras sobre el disco, entonces que es lo que generalmente produce dolor. Pero si estamos frente a una artrosis, el tratamiento cambia, hay que mejorar el tema primero de la artrosis, del desgaste articular que está padeciendo. En este caso sería bueno ver en qué grado en qué grado existe de degeneración articular, ¿no? La recomendación importantísima es visitar a su médico para que le hagan una placa de región lumbar y de caderas, pues para ver cómo están esas articulaciones. Y después, si el médico considera que rehabilitación es su mejor opción, calor local, porque como es un proceso crónico, un calor local que ayudaría a mejorar el dolor y ejercicios que acompañarían para mejorar estos espacios. Los ejercicios en rehabilitación se vuelven casi eternos. Después de tener una patología, nosotros enseñamos un programa de ejercicios, un plan de ejercicios que deben de ser repetidos por lo menos una vez en el día después de haber terminado el programa de rehabilitación. Porque después de una lesión, sea esta musculotendinosa o articular, la restricción del movimiento siempre va a estar presente. Entonces hay que tratar de hacer los ejercicios siempre para mantener nuestros músculos en relajación y estar tranquilos. Sobre este programa de rehabilitación física que se lleva a cabo en el Hospital del Día, Efraín Jurado López, ¿qué te parece, Alexandra, si hablamos un poquito más de este programa, de este tipo de atención integral a pacientes, luego de ver los siguientes mensajes comerciales? Amigos y amigas, no se vayan, sigan en nuestra sintonía. Esto es Viva Mejor. Amigas y amigos, fisioterapia y rehabilitación es el tema que estamos tratando hoy con nuestra invitada, la licenciada Alexandra González Zavala.
Al parecer me comunican de producción que tenemos una nueva llamada, ¿verdad? Por favor, si nos pueden ayudar con esa llamada. Buenos días. Me escuchamos. Buenos días. Buenos días. Sí, mire, una preguntita. Tengo una hija de 24 años. Hace 7 meses ella se cayó por la calle. Iba caminando, se le dio el pie, el tobillo. Ella no podía caminar, la llevé a un centro de salud público. Le mandaron estos diclofenaco, inyección, pastillas. Ella mejoró, le quitó el dolor, la hinchazón, todo. Pero se recuperó aparentemente. Pero ahora últimamente, cuando ella se pone tacos, le duele el pie, le duele el tobillo mucho. Lamentablemente, bueno, ella tiene que usar por su trabajo, tiene que usar el zapato de taco. Mi pregunta es, ¿ella necesita rehabilitación o necesita hacerse una radiografía, irse con un traumatólogo? ¿Qué me aconsejan? Eso por un lado. Por otro lado, escuché algo de rehabilitación en Hospital del Día. Quisiera saber los días, las fechas, las horas, el lugar y si eso es gratuito. Muchas gracias, muy amable. Le hago una pregunta, señora. Cuando su hija se accidentó, ¿está en espera todavía ella? Sí, dígame. Sí, cuando su hija tuvo el accidente, ella fue sometida a una radiografía en ese momento. Después de que tuvo el accidente, ¿le hicieron rehabilitación física como es debido o no fue sometida a ningún tipo de terapia? No, nada. Como fue un centro de salud público, bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Pensé que le iban a tomar una radiografía. Incluso fue en silla de ruedas porque no podía ni pararse. No le hicieron nada de eso, solo le mandaron diclofenaco, tensiflex. ¿Le inmovilizaron el tobillo o no? No, okay. Nada. Simplemente okay. Como ella estuvo nomás en reposo, porque fue un día viernes, entonces ella reposó viernes, la noche, sábado, domingo, lunes, igual ella fue a trabajar, pero no le hicieron nada de eso, porque ella recién tenía un mes empezar a trabajar, entonces... Uh-huh. No pudo faltar, entonces tuvo que ir nomás así como estaba a trabajar. Muchísimas gracias por su llamada, señora. Al parecer ahí quedó una secuela en ese tobillo, un esguince de tobillo que no fue bien manejado desde el principio y ha dejado algún tipo de limitación, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué nos dices al respecto de eso? Bueno, sí, por lo que se escucha es un esguince de tobillo que puede ser grado 1, ¿ya? Que mejoró con el antiinflamatorio y el paciente pudo volver a adaptarse a su vida diaria, pero el tacón es un zapato que nos incrementa el esfuerzo muscular. Seguramente después de este esguince, nuestra paciente pues queda con debilidad a esos ligamentos y al someterlo a mayor compresión y mayor esfuerzo, no pueden desenvolverse normal. Nuestra recomendación, debería visitar a su médico para que le haga primero una placa radiológica para descartar en realidad si no hay alguna lesión articular. Para, como es una persona activa que está laborando, ¿verdad? Nuestro hospital puede brindarle el servicio. Necesita tener una consulta con nuestro médico traumatólogo, que es nuestro primer paso dependiendo de esta problemática que tenemos ahora. El traumatólogo pues, se va a encargar de derivarlo a nuestro médico fisiatra, que es el encargado de examinar su articulación y poner el tratamiento que nosotros como fisioterapeutas vamos a tener que desempeñar para que la rehabilitación de esta paciente sea lo más óptima posible. La idea acá es fortalecer esa musculatura para que su tobillo y su articulación, esté completamente al 100% para que ella pueda hacer su vida normal. Este servicio de rehabilitación física que brinda el Hospital del Día, doctor Efrén Jurado López, ¿queda ubicado dónde? Queda ubicado en las calles Eloy Alfaro y Argentina. Es el centro hospitalario, es una unidad médico-quirúrgica ambulatoria. Correcto. ¿Ya? ¿Esto es solamente para personas afiliadas o personas que no son, pueden acceder a este tipo de servicio? ¿Cómo es la temática o logística de este centro de rehabilitación? Bueno, el Hospital del Día Efrén Jurado López es un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los pacientes que manejamos son los pacientes afiliados. Afiliados en este caso. Afiliados y a los pacientes dependientes de nuestros afiliados, sus hijos o los cónyuges que tienen esta nominación.
pero nosotros tenemos, es gratuito obviamente porque es para personas que laboran, para todos los afiliados del país. ¿El horario en este caso cuál sería? Bueno, el horario en rehabilitación, tenemos un horario desde las 6 de la mañana, inicia nuestra jornada, hasta las 9 de la noche. ¿Tiene que la persona ser valorada previamente por un médico de atención primaria en salud para poder luego agendársele esta terapia o este servicio de terapia? Sí, doctor, tiene que ser agendado, hay que cumplir el protocolo, tiene que tener el médico de atención primaria, él considerará pues si la lesión de nuestro paciente amerita la especialidad del traumatólogo, pero para llegar a nuestro servicio de rehabilitación debe ser valorado por nuestro médico fisiatra. Correcto, correcto. Amigas y amigos, qué interesante la temática que estamos abordando el día de hoy sobre justamente todos aquellos padecimientos que pueden verse o que pueden resolverse de un modo u otro a través de este tipo de técnicas profesionales. Nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Alexandra González Zavala, nos está aclarando todas estas dudas concernientes a esta temática de aquí. Parece que hay otra llamada en espera. Buenos días, esto es Viva Mejor, le escuchamos. Muchas gracias, yo le estoy llamando desde Loja. Mi hija de 35 años tuvo una caída en una grada. Se recibió atención en el seguro y ahí le hicieron una radiografía, le mandaron unos calmantes, le dieron 2 días de reposo. Luego, como no se recuperaba, se fue a una clínica particular, igual hice una radiografía, no le encontraron fractura ni nada, pero ella ya lleva como un mes, tuvo un derrame, el pie se le hizo negro, ¿no? Y sin embargo, ella todavía cojea, tiene dolor, no sé qué se puede hacer. Disculpe, ayúdeme, por favor, buenos días. Buenos días. Al parecer es algo similar a la pregunta anterior, creo. Ajá, ¿no? Sí. ¿Qué nos dices al respecto? Pero ¿dónde tiene el hematoma? No dijo la parte articular. Me parece que fue en el pie. ¿En el pie? Es en el pie, es algo muy similar a la llamada anterior okay. En este caso, ¿no? Es lo que le decía, si de pronto no hay una fractura, porque en las radiografías se puede ver el complemento óseo, no hay una fractura, pero a veces hay lesión de las partes blandas de la articulación. Entonces, sería un esguince, como el caso anterior, pero habría que manejarlo, tener su visita con su médico traumatólogo para que evalúe esa articulación, considere qué hay que hacer. Definitivamente va a tener que entrar en un programa de rehabilitación porque ya tiene algunos días y sigue con la molestia. No sabemos cuántos días exactamente, ¿verdad? Pero ya es un proceso que dejó de ser agudo. Correcto. Y está en su etapa aguda o de pronto hasta crónica, dependiendo del tiempo que tenga. Entonces, necesita entrar en un programa de rehabilitación para ayudar a fortalecer. Todas las los esguinces dejan debilidad de ligamentos. Entonces, si hasta que los ligamentos no están fortalecidos o nuestros músculos no están fortalecidos, cada vez y cuando vamos a tener un inconveniente. Correcto. Muy bien, mi querida Alexandra. Vamos a continuar con este tema. Una vez que veamos los siguientes mensajes comerciales, amigos y amigas, no se vayan. Esto es Viva Mejor. Fisioterapia y rehabilitación es el tema que estamos el día de hoy abordando aquí en nuestro programa de diálogo matutino Viva Mejor desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil con nuestra invitada el día de hoy, la licenciada Alexandra González Zavala, rehabilitadora en este caso, fisioterapista. Tenemos una llamada en espera. Buenos días, le escuchamos. Ya. Buenos días. Le escuchamos, por favor. Sí.
cerró al parecer la amiga televidente la llamada, ¿no? Bueno, en tal caso, pues, si vuelve a llamar, por favor que nos pongan el audio para poder justamente escuchar y ver cuál es la consulta que nos quería hacer la persona en este caso, ¿no? Mi querida Alexandra, hablando un poquito más del servicio de atención integral en rehabilitación física, ¿cuáles son las patologías que más comúnmente atienden aquí en este servicio? ¿Solamente hablamos de padecimientos musculoesqueléticos o hay otro tipo de patologías que ustedes ven a diario en este caso? Bueno, la concurrencia mayor de los pacientes es con pacientes con lesiones degenerativas, como las artrosis en este caso. También tenemos muchos pacientes con lesiones musculoesqueléticas como fracturas, esguinces, y también nosotros tenemos un servicio que se ha incrementado, tenemos un servicio de atención pediátrica, rehabilitación pediátrica, donde tenemos niños desde 0 meses, y nuestras mayores patologías en los chiquitos son, aparte de las traumáticas del niño que se cae en la escuela y se fractura el codo, tenemos lesiones neurológicas, pacientes con parálisis cerebral infantil, con síndrome de Down. Tenemos un área también de rehabilitación donde hay pacientes que reciben terapia de lenguaje, nuestros mismos pacientes pediátricos, terapia de lenguaje y terapia ocupacional. O sea, ¿desde qué edad podrían las personas atenderse en este caso aquí? Desde los 0 años hasta más o menos, no tenemos un tope de edad porque tenemos pacientes jubilados que superan los 80 años, entonces también son nuestros pacientes. En el hospital también hay una unidad geriátrica que ayuda a pacientes adultos mayores. Correcto. ¿Qué tratamientos y procedimientos ofrecen en el área? Nosotros ofrecemos tratamientos dentro de fisioterapia, todo lo que tiene en la gama. Tenemos compresas químicas calientes y frías, que es el calor o el frío para aliviar dolor, electroestimulación. Tenemos medios físicos de calor profundo, como el ultrasonido, la mangoterapia, la diatermia. Y tenemos un gimnasio terapéutico para nuestros pacientes, para hacer los ejercicios específicos. Hay una llamada al parecer en espera. Buenos días, le escuchamos. A lo mejor es la persona que nos quiso contratar hace poco. Buenos días. Le escuchamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Buenos días. Buenos días. Soy una persona que tengo 70 años y hace un año me hice una cirugía vascular, ¿no?, de stent de arterias ilíacas y renales. Ok. Pero yo hago unas caminatas todos los días. Y hace una, después de la hora que hago la caminata, yo ya llego a mi casa y me sigue doliendo ahora las pantorrillas. O sea, me sigue un dolorcito, lento, ¿no? Porque sí, al caminar, cuando hago, a mí me dan calambres. Calambre muscular, y yo con ese dolorcito no puedo hacer un ritmo de caminata rápida. La hago un poco lenta, ¿no? Pero digamos, yo llegaba a mi casa y yo no tenía ningún problema en el dolor de las pantorrillas, pero ahora yo siento un dolor de las pantorrillas, o sea, prácticamente cuando ya estoy en reposo, ¿no? Y mira, yo de mañana sería hasta 8:30, hice la caminata, hasta este momento que estoy conversando con usted, yo siento un dolorcito lento en las pantorrillas. Quisiera saber qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Correcto. ¿Dónde le colocaron los stents, mi señora? ¿Me puede usted repetir aquello? Ya, muchas gracias. Bueno, creo que lo que nos indicó ella es que fue sometida a una cirugía de colocación de stent a nivel de las arterias ilíacas. Entonces estamos hablando aquí de una insuficiencia vascular, una vasculopatía periférica que obviamente genera lo que ella nos está manifestando. Dolor, claudicación, en la parte baja, en este caso, en la zona de los miembros inferiores, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto, Alexandra? Bueno, las cirugías vasculares sí son una patología crónica, porque para que ya le hayan puesto en el stent tiene que haber tenido varices ya de larga data. Entonces, ella hace su caminata por activar retorno venoso, pero definitivamente va a tener molestias. Hay que considerar también el peso de la paciente, ser una persona delgada, ser una persona con sobrepeso, eso también influye mucho. Tiene 70 años, por lo que dijo, sus articulaciones cómo estarán, habrá tenido una vida activa, habrá sido sedentaria, o sea, todas esas cosas hay que irlas valorando. Recomendación, su dolor está presente, de hecho, poner compresitas frías, porque en el tema circulatorio, pues, el retorno circulatorio hace que se bombee más sangre, ¿verdad? Entonces, compresitas frías en los tobillos, de pronto en las rodillas, elevar las piernas 45 grados ayuda mucho después de caminar. Y
si quiere saber la causa exacta del dolor, hay que visitar al médico, a su cirujano cardiovascular, a su médico de cabecera, para que comience a indagar qué está pasando con esa articulación, si es que es la articulación o si es consecuencia de la cirugía lo que está teniendo nuestra paciente. Hacer en este caso un seguimiento ecográfico también para ver ayudaría en qué mucho estado se encuentra justamente la circulación de los miembros en esta persona, ¿no? Alexandra, ¿el hospital cuenta con equipamiento y personal humano capacitado para atender a los usuarios? Sí, por supuesto. En el área de rehabilitación somos 13 fisioterapeutas, en el área de rehabilitación física, 13 fisioterapeutas que estamos divididos. Solamente hay una área específica, que son los pacientes que tienen parálisis facial, tienen un fisioterapeuta específico para ellos, y los pacientes que son manejados en pediatría, que en este caso, en este momento soy yo la encargada, tenemos los otros compañeros que manejan todas las otras patologías. Y hay otros compañeros que manejan terapia ocupacional y terapia física en dos jornadas. Correcto. Alexandra, en virtud del tiempo que nos es tan ingrato a veces, recomendaciones a nuestros televidentes con respecto a este tipo de padecimientos. Tengo un esguince de tobillo, que es algo muy frecuente y muy común, y por miedo no voy al médico, dejo que ese problema quede ahí, no sea debidamente valorado, tratado, y cuando ya la complicación está presente, recién acudo donde el médico o donde el profesional para que se me trate de dar algún tipo de solución. ¿Qué no hacer y qué hacer en estos casos, Alexandra? Okay. Primera recomendación, es importante cuidar la salud, es importante que consideremos nuestro organismo y nuestro cuerpo como nuestra herramienta de trabajo para los que estamos acá y hay que cuidarse mucho. Entonces, ¿qué no hacer? No visitar sobadores, no automedicarse, eso es importantísimo, no dejar que las lesiones se compliquen. Si usted tiene un trauma, como una caída, tiene un esguince, visite a su médico. En el momento que tiene un accidente, compresas frías ayudan mucho para mejorar el edema y la inflamación hasta que llegue a la casa de salud más cercana. Si es afiliado, puede tomar nuestro servicio. A las órdenes está nuestro servicio de Hospital del Día, Fren Jurado, aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿Y qué hacer? Si está en un programa de rehabilitación, ser constante. El dolor va a estar presente en la rehabilitación física, como les decía, pero es parte del proceso. Quizás hay patologías que nosotros no podamos recuperar al 100%, pero sí vamos a mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. Y lo más importante en rehabilitación, el éxito de la rehabilitación, es que el paciente aprenda y culturice el tema del ejercicio terapéutico como una forma de salud. El paciente que hace ejercicios está comprobado que mientras menos sedentarios somos, mejor calidad de vida vamos a tener. Alexandra, te agradezco por tu participación en este programa. Tu presencia el día de hoy nos ha sido de mucha importancia para dilucidar estos temas que muchas veces por desconocimiento la gente cae en el error de hacer o de cometer cosas que son indebidas en este caso. Muchísimas. Amigas y amigos, se despide de ustedes su médico tras las cámaras, su amigo el doctor Ricardo Loaiza, que desde el campus o quien desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se despide una vez más de ustedes y les dice hasta un nuevo Viva Mejor, su médico en casa. Muchas gracias por vuestra atención.